10 gramos de levadura fresca o 4 gramos de levadura seca para panadería. Una cucharada de harina y 2 cucharadas de leche. Mezclamos, agregamos una cucharadita de azúcar. La leche estaba tibia. Ahora vamos a dejar espumar hasta que alcance más o menos a esta altura, el doble o el triple del tamaño. 250 gramos de harina, 4 cucharaditas pequeñas de azúcar, una pizca de sal, 125 gramos de leche, una yema, unas gotas de esencia de vainilla, 40 gramos de mantequilla derretida. A la harina le agregamos la mezcla de leche y yema, la mantequilla derretida y la espuma. Y amasamos hasta formar una masa tierna. Una vez hecha la masa, ha descansado una hora tapada. Una masa tierna. Estiro la masa con un palote que quede no muy gruesa. Este tamaño, el espesor, y corto círculos. Los círculos aproximadamente 8 centímetros. Si ves que la masa encoge, como está encogiendo esta ahora, es que le falta descanso. Déjala descansar un poquito más y después sigue cortando. La tapas con un papel film o una bolsa de plástico para que descanse y luego cortas. Con unos 5 minutos que esté descansando es suficiente. Ahora ves, corto. No se achica. Corto 4 círculos. El resto de masa la dejo tapada para que no se seque. Esto es aceite. Lo pincelo con aceite. Y luego le espolvoreo azúcar. Doblo cada uno por la mitad. Así. Después, a su vez, lo doblo por la mitad y aprieto. Así con todos, con los cuatro. Por la mitad y apretamos. Y los vamos uniendo, pétalo con pétalo. Lo abrimos un poquito, con un poquito de masa. Hacemos una bolita. Se la colocamos en el centro. Abre un poco los pétalos para que se puedan desarrollar y queden más bonitos.
Dejar descansar durante 15 minutos en un lugar cálido. Hornear a 180-190 grados durante 15-20 minutos. Al salir del horno y calientes, lo pincelamos con una mezcla de huevo con agua por partes iguales para que le dé brillo.